Esta es la tercera edición. Les agradezco mucho también a los medios de comunicación que nos han ayudado en toda esta trayectoria. Vamos por este tercer episodio en poco menos de 2 años y por supuesto gracias a... Bueno, no se dicen más que 1000 palabras. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera artista, por favor. Un gran aplauso para Remy Álvarez. Es una banda de jazz fusión en la que tratamos de incorporar pues muchas de nuestras influencias, que son el funk, el jazz, el rock. Con un sello tratamos de hacerlo lo más personal posible, ya que ya tenemos un disco ahí en el mercado que se llama Incertidumbre, que lo pueden conseguir en iTunes, en Spotify y en todas las tiendas digitales que pueden descargar. Y pues con ese disco ya tenemos varios años pues presentándolo. Hemos tenido la fortuna de llevarlo incluso al extranjero. Hemos ido 2 veces a Rusia. Quiero agradecer a los organizadores. La verdad es que por la hospitalidad, por todas sus atenciones, y quiero agradecer también pues que traen jazz a lugares donde a veces no se escucha mucho jazz. Eso yo quiero hacer mucho énfasis en eso, y es muy padre porque la verdad creo que es muy bien recibido.